chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidas a un nuevo vídeo. Si sois nuevas por aquí, os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo, a que le echéis un vistazo a mis otros vídeos. Si os gusta el contenido, que os suscribáis aquí abajo, que es gratis, no cuesta nada. Y a mí me hace inmensamente feliz que poco a poco vayamos creciendo en esta familia. Si estáis siempre por aquí, pues agradeceros como siempre que me veáis, que estéis aquí conmigo, que os interese lo que os enseño, de lo que os hablo. Y nada, en el vídeo de hoy, como habréis visto por el título, os traigo las compras de mis últimas compras de Primor de este mes con los descatalogados de Essence Cicatriz. Y por otra parte, os traigo un sorteo que he organizado tanto en Instagram como aquí, que para participar luego, si os quedáis hasta el final del vídeo, os diré cómo podéis participar. Y nada, empezamos. Luego también os enseñaré los recibidos, que se me ha olvidado deciros. Os enseñaré los recibidos, no sé si empezar por los recibidos o cómo hacerlo. Bueno, pues entonces voy a empezar por los recibidos, ¿vale? Como sabéis, LalaLab siempre me envía cajitas con fotos y tienen cositas súper monas, que tengo un código de descuento, por cierto, os lo dejaré por aquí, os lo dejaré también en la cajita de información por si os interesa. Tengo para los las personas que hagan un primer pedido, tengo 8 euros de descuento, y si ya has pedido antes, tienes un 25% de descuento usando mi nombre y mi apellido, Imanjvilo, en el proceso de pago. Entonces, este mes me han enviado esta caja, que es más grande que las que normalmente me envían, que las que me envían normalmente son estas de aquí. Y podéis ver que esta es más grande. Las fotos estas son más cuadraditas. Estas son tamaño 15x13, creo. Y la caja es preciosa, como podéis ver. Es súper bonita. Bueno, viene así presentada, como siempre. Como siempre trae, pues, las pegatinas. Que tiene siempre unas pegatinitas. Luego también trae un código que viene como cifrado, digamos, no sé cómo decirlo, para rascar, como un rasca, viene un rasca, entonces tú lo rascas, lo metes en la aplicación, que hay un apartado que se llama Lala Game, entonces metes ese código y te pueden tocar premios. Y bueno, y vienen aquí, esta cajita se la hice yo para mi marido, para San Valentín. Aquí van 100 fotos, todas nuestras fotos desde nuestros principios, y os voy a enseñar una, por ejemplo, para que veáis la calidad de las fotos, que es muy muy buena. ¿Veis? Esta foto es una calidad súper buena. Ya lo podéis apreciar aquí. Y bueno, ¿qué deciros de esta aplicación? Me encantan las fotos. Mirad. La calidad es muy buena. Pues lo que os decía, me encanta la calidad de estas fotos, cómo vienen presentadas. Yo las tengo en un mueble en el comedor, todas así ordenaditas. Luego aquí, pues para poner de lo que es el álbum, de lo que queráis. Y me encanta. Esto por una parte. Luego, por otra parte, de esta empresa, de Hair Jazz, esta, he recibido un lote de productos para el pelo que estimulan el crecimiento capilar. Y por una parte he recibido este champú. Luego he recibido esta loción. Luego, por otra parte, he recibido esta crema sin aclarado, digamos. Y esta mascarilla, que es gigante. Tengo muchísimas ganas de probar estos productos, porque a mí se me cae muchísimo el pelo, lo tengo muy estropeado, lo tengo muy seco. Y nada, tengo muchas ganas de probarlos. He hecho una foto del antes y del después, que la pondré en Instagram. Ya sabéis que estas cosas las pongo en Instagram, que por cierto, si no me seguís, os lo dejo por aquí abajo. Y nada, pues eso, que tengo muchísimas ganas de probar, que ya os iré contando el proceso, cómo va. Esto no es una cosa de una semana o dos, sino que necesita más tiempo para verse un poco la evolución. Pero que bueno, que lo he recibido y que tengo muchas ganas de probar. Y ahora ya sí empezamos, pues, con el meollo de la cuestión, ¿no? Venga, voy a empezar por esta bolsita. Los precios os lo dejaré por aquí, porque como en el ticket normalmente viene, pues, maquillaje, ojo, maquillaje, rostro. Bueno, chicas, que me ha entrado una llamada y he tenido que dejar de grabar. Lo que os decía, que no me voy a parar mucho en mirar los precios, os lo dejaré por aquí en pantalla como hago normalmente. Y empezamos por esta bolsa. Esta bolsa tiene un poquito menos de intriga, digamos. Empezamos por esto de Revox, que es un esmalte de uñas, un tratamiento para uñas, para los hongos. Y he escuchado muy, muy, muy buenas referencias sobre esto en concreto. Dicen que se ven los resultados muy pronto. Y yo tengo la uñita del pie, la más pequeñita, está como empezando a tener un poco de hongo. No sé si me apretó algún zapato o algo, entonces lo quiero probar. Y os voy a decir, porque esto sí que pone aquí el precio, o sea, esto está claro, es 1,99, así que si funciona, oye, genial. Y si no, pues también os lo diré. Estas cosas ya sabéis que siempre os las digo por Instagram. Luego, por otra parte, de Revox también, esto me hace un poco de vergüenza enseñarlo, pero bueno, yo os lo voy a
enseñar. Mira, os voy a contar una anécdota de bien, bueno, de bien pequeña, ¿no? Pero sobre los 16 años o así, se llevaba los labios así súper voluminosos y le dije un día a mi madre, yo hablaba en serio, ¿eh? Le dije a mi madre, mamá, yo cuando sea un poco más mayor me quiero operar los labios y me los quiero poner más gordos. Y me dijo, sí, sí, hija, ven que yo te los opero y te los pongo más gordos, que te meto un puñetazo que te verás. Y bueno, ahora esto viene un poco en relación y es esto de Revox también, que es un voluminizador de labios. Veis aquí la jeringa, pero no es, es como un cacao, digamos. Voy a abrirlo, no lo he abierto todavía, o sea que no sé. No sé si funciona, si no funciona, no he escuchado nada sobre esto, pero bueno. Viene así, a ver cómo es el aplicador. Bueno, el aplicador es como los típicos brillos antiguos que venían así. Y bueno, pone aquí un volumen inmediato. No lo sé, no lo he probado, pero bueno, lo probaré, también os lo diré por Instagram y si funciona, oye, pues mira, un poquito más de volumen en el labio no viene mal. Y es algo que no es una operación ni nada de eso. Así que nada, me hace mucha gracia, pero bueno, no os riáis de mí. Si alguien lo ha probado, que me lo deje en comentarios, o si alguien tiene ganas de probarlo, que me lo deje en comentarios, ¿vale? Y luego, por otra parte, cogí este labial, este brillito de labios de Catrice. Este es uno de los descatalogados. El precio era... Bueno, os lo dejo por aquí. Y nada, es un brillito de color así como marroncito. Es un color muy bonito. Ahí lo veis. Y bueno, creo que costaba 1,99 si no me equivoco. Lo último que sale de esta bolsa es esta paleta que se llama Vintage Rose. Es de Model Zone. Tiene unos colores súper bonitos. No la he abierto todavía. He probado el tester en la tienda, pero aquí en casa no lo he abierto. Tiene unos colores súper bonitos. De esta paleta vi que una chica hacía reseña aquí en YouTube. No me acuerdo del nombre. Y hacía swatches y era impresionante la paleta. Y vale, viene así. Esto viene imantado, como todo lo de Model Zone. Viene con espejito. Los colores son colores muy bonitos. Hay colores satinados y colores mates. Y bueno, os voy a hacer algún swatch, venga. Y luego os digo el precio, ¿vale? Os voy a hacer swatches y luego os digo el precio para que me digáis si esta paleta, es de ese precio. Bueno, os he hecho así cuatro aleatorios. Mirad. A ver cómo lo he hecho muy mal, lo he puesto en un sitio muy mal. Bueno, este de aquí abajo no se ve, pero bueno, podéis ver. Pues esta paleta tiene el precio de 1 euro. ¡Un euro! Si funciona en el párpado, vamos, hemos triunfado. Y me parece que los colores son súper bonitos, la verdad. O sea, los colores me han parecido súper bonitos. Bueno, pues pasamos a la siguiente bolsa. Lo primero que sale por aquí... Es este de 3 washi tabs, que los he cogido pues para cuando me haga maquillajes, para hacer algo como más definido en el ojo y no salirme con las sombras y no tener que estar luego limpiando y tal. Esto cuesta 2,99, esto de la marca Moy. Lo siguiente que me he cogido, que también era de descatalogado, es este corrector de Catrice, el Camouflage. Este lo tengo en el tono 0,15, si no me equivoco, el Honey. Y ahora me he cogido el 007, el Natural Rose, más que nada para iluminar, porque este color es muy blanquito para mí, pero para dar unos puntitos de luz en el rostro, y era uno de los tonos que estaba descatalogados. Este es el 007, y el otro que estaba descatalogado es el 001, que ese era ya súper blanco. Entonces me he cogido este pues para dar un poco de tono de luz, así de puntitos de luz en el rostro, y creo que eran... 2,99 si no me equivoco, pero bueno, como os digo, los precios os los dejaré por aquí abajo. Luego lo siguiente que me he cogido también de Model Zone, mira, esto está así porque se me abrió la base de maquillaje y lo he manchado todo, pero bueno. También así, con el empaque así, con esto imantado.
Y es este iluminador, viene con espejito. Este iluminador precioso. Precioso, que este ya lo he estrenado y me encanta. Os voy a hacer un swatch para que veáis. Es súper bonito. Es precioso, precioso, precioso. Y un euro también, chicas. Un euro correr a Primor, porque es que hay cosas que están muy, muy bien de precio. Sobre todo en la mesita donde tienen las cosas de Model Zone. Hay cosas que están muy bien. Hay brochitas para los ojos que yo no me he cogido, pero las tienen a un euro y están muy bien. Este es el tono 01, el Golden Sand. Y es precioso. Ya lo veis. O sea, ya lo podéis ver. Bonito, no lo siguiente. Luego lo siguiente que me he cogido es este contorno en stick, en crema. Es de Catrice, es también es uno de los descatalogados. Tiene un tono grisáceo perfecto para contornear, ya lo podéis ver. Lo he estrenado, es cierto que aunque parezca aquí muy oscurito, se desvanece muy rápido, no... O sea, tú cuando lo difuminas parece que no lleves nada. Entonces tienes que dar varias capas para que se aprecie un poquito. Por lo tanto, si hubiese sabido que es así, quizá no me lo hubiese comprado. Pero bueno, lo usaré y lo gastaré. Luego lo siguiente que sale por aquí es esta base de maquillaje. La HD Liquid Radiance. Que yo si os sabéis, en un haul que os hice, que os lo dejaré por aquí, me compré la HD Liquid Camouflage, creo que se llama. No, Coverage. Y es la mate, la versión mate de esta. Esta es la versión, entonces, pues la he probado. Este es el tono, también es uno de los descatalogados. Estas bases creo que cuestan unos 7 euros, 8. Y me costó 3,99 si no me equivoco. Este es el tono 030 Natural Beige. Y es una base que no es muy cubriente, no es súper cubriente. Pero sí que te deja una luminosidad en el rostro que bueno, que no es normal. Pero también tengo que decir que es modulable, o sea que la podéis modular perfectamente. Y bueno, el tono me está un pelín oscuro, pero la guardaré para verano, porque en verano me estará genial. Y como yo tengo la piel muy resequita, pues los acabados así más jugositos, pues la verdad que me gustan mucho como me quedan. Ya lo podéis ver, mirad qué acabado tiene. Bueno, y ya lo último que sale por aquí es esto que tenía muchísimas ganas de probar. Lo veréis y parecerá que lo tengo hace siglos, pero es que ha sido meterle el dedo para hacerle unos swatch y se ha borrado la letra. Es este trío de Revolution. Es un iluminador, un colorete y un bronceador. Y yo lo he cogido sobre todo por el colorete. Para que veáis lo maravilloso que es el colorete, porque es que yo ya os digo, me lo he cogido por el colorete. Y el bronceador tengo que decir, porque lo he probado y me gusta muchísimo también. Mira, son estos tres. Mirad el colorete, qué brillo tiene. Es súper satinadito. Este es el colorete, este es el iluminador y este es el bronceador. Y me encanta. Y nada, esto es todo lo que me he cogido de Primor. Estas son mis últimas compritas. Así que nada, ahora si queréis pasamos a deciros las bases del sorteo para que podáis participar. Es muy sencillo. Bueno, primero os voy a decir lo que sorteo porque no lo he dicho. Sorteo una tarjeta de regalo de 50... Perdonad, dos tarjetas de regalo de 25 euros cada una para la aplicación Lalala, para esta aplicación de fotos. Chicas, hago un inciso, se me olvida de decir que el sorteo es internacional. Puede participar todo el mundo que viva en Europa, ¿vale? Pues nada, os vuelvo a dejar con el vídeo. Os dejaré por aquí una pantalla, os insertaré un clip de lo que tienen en la aplicación, varias cosas que os podéis pedir, pues desde álbums así más grandecitos, más pequeños, fotos sueltas, unos álbums que son más pequeños, imanes como estos que yo tengo, imanes para la nevera, fundas para móviles, calendarios, bueno, tienen un montón de variedad de productos. La calidad, como os digo, es muy muy buena. Me encanta esta aplicación, por eso creo que es un sorteo. Siempre que pongo que me llegan fotos, lo pongo en Instagram. Muchísima gente pide desde la aplicación con mi código de descuento. Por lo tanto, interpreto que os gusta mucho
pues este tipo de productos y por eso me he animado a hacer este sorteo. Este sorteo sale todo de mi bolsillo, no me lo patrocina la marca, no me da el cheque de descuento, o sea, la tarjeta regalo no me la da la marca, sale todo de mi bolsillo. Es una manera de agradeceros todo el apoyo que tengo, sobre todo en Instagram, como hemos llegado a los 8000 y aquí que vamos creciendo poquito a poquito cada día. Es una manera de agradeceros pues todo el cariño que recibo, vuestro apoyo. Y nada, estoy preparando también otro sorteo para cuando seamos 10000 en Instagram, pero bueno, eso ya viene más adelante. Y nada, es muy sencillo participar. Seguirme en Instagram. Darle like a la foto que he publicado del sorteo, que os la dejaré por aquí también para que la busquéis en Instagram. Mencionar ahí a una persona en el comentario, cuantas más personas mejor, pero tienen que ser personas diferentes para que también puedan participar, para que se enteren del sorteo. Y luego seguirme en YouTube, o sea, suscribiros a mi canal de YouTube, hacer una captura conforme me seguís en YouTube, enviármelo por Instagram porque es la única manera que tengo de saber que me seguís en YouTube, y luego venir a este vídeo y dejar vuestro comentario aquí con vuestro usuario de Instagram, ¿vale? Os lo vuelvo a repetir, seguirme en Instagram, darle like a la foto que os he dejado por ahí del sorteo, comentar una persona en esa foto, una o más, pero de cada comentario suelto, digamos, un comentario, luego otro, todas las personas que queráis, pero sin repetir nombres, sin famosos, sin cuentas especiales para sorteos. Y luego venir aquí a YouTube, suscribiros a mi canal de YouTube, hacer una captura de pantalla conforme estáis suscritas, enviármelo por Instagram por mensaje privado y dejar aquí un comentario con vuestro usuario de Instagram diciendo que participáis. Esto es todo, es muy, muy sencillo, es muy fácil, se hace en medio minuto. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que espero vuestros comentarios, que os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo. No olvidéis suscribiros, que es gratis. Adiós.